Buenas noches. Bueno, sabíamos de de que el partido requería un gran despliegue físico, tanto delante como detrás. Y yo creo que buena muestra fueron los primeros minutos al inicio del partido, ¿no? Con un equipo que nos apretó muchísimo, que nos sacó de nuestros ataques, con defensas muy agresivas, línea de pase, manos, el uno contra uno. Y yo creo que en el momento, que fue muy pronto, supimos entenderlo. A partir de ahí el partido yo creo que fue nuestro, ¿no? El equipo ha hecho un despliegue defensivo enorme, de deseo, de uno contra uno, de conceptos, no solo de deseo, de táctica, muy bien. El equipo ha estado fantástico en ese aspecto. Y luego, en el aspecto ofensivo, hemos tenido momentos de mayor brillantez, otros de menos brillantez, pero yo creo que todo ha nacido de ese despliegue, ¿no? Que el equipo ha sabido hacer, que ha sabido jugar a lo que quería, que nos ha llevado a conseguir la victoria. Sí, despido a no contento porque ganamos, claro, como siempre os digo, para nos gañar é como un pequeno título. E entón, bueno, pues gañar na casa, o último partido do ano, con este ambiente que había hoxe no pabellón, pois fantástico. Bueno, non... E que ainda nos queda un mundo por diante, pois moi ledo, porque máis que polas victorias, porque o equipo está a medrar e está a facer as cousas e cree no que fai e traballa e traballa arreo, porque hoxe dou unha mostra clara do que traballa arreo e iso que fai máis ledo o adestrador, porque son esas cousas que logo che le van a gañar partidos, non? Levanche. Así es, os lo dije desde el primer día, que es un equipo que tiene muchísimo compromiso en el aspecto humano y eso demuestran pues, jugando en condiciones a veces que no son las idóneas desde el punto de vista físico, que sufren, pero llega el día del partido y están todos, ¿no? Y durante la semana también están, ¿no? Siempre que pueden. Entonces en ese aspecto, pues claro que, bueno, pues al entrenador lo hace muy feliz, ¿no? Porque cuando tienes... eso que es lo básico, sobre eso puedes construir todo lo demás, ¿no? Pero en el aspecto del compromiso, tanto en las victorias como en las derrotas, yo creo que el equipo siempre ha estado fantástico, son un gran equipo humano y bueno, y me alegro porque también el reconocimiento, ¿no? Que después tienen por sus actuaciones como baloncestistas, lógicamente, pues nada mejor que las victorias. Pues ha hecho un despliegue enorme. Ha tenido que defender a dos bases muy potentes, muy físicos, de mucho cuerpo. Ha trabajado muy bien. Por eso, bueno, lo cambié faltando los segundos que faltaban para que, bueno, pues el capitán del equipo recibiera el reconocimiento de la gente, como siempre hacen. Bueno, pues tú has dado la respuesta en la pregunta, ¿no? Hace falta el tiempo para conseguir que 6-7 jugadores nuevos acaben adaptándose a unas nuevas reglas, a conocer a sus compañeros y demás. Entonces, lo que siempre suma en un equipo es el trabajo diario. Y nosotros trabajamos igual, ganemos o perdamos, pero lógicamente el trabajo te va haciendo mejor, ¿no? Y para alcanzar automatismos hace falta tiempo, ¿no? Muchas veces queremos que los equipos jueguen en un mes y no es posible. Yo siempre os digo lo mismo, bueno, los primeros análisis los tenemos que hacer en Navidad, ¿no? Cuando ya llevas 4 meses trabajando juntos. Y hay en ocasiones donde ni siquiera eso es posible, porque te viene una racha mala de lesiones, se te caen 2 o 3 jugadores importantes en el equipo y hay equipos que están en permanente reconstrucción. Yo creo que a nosotros el trabajo diario nos suma, el que los jugadores se conozcan mejor entre ellos nos suma, el que los jugadores conozcan mejor la liga nos suma. Tenemos jugadores, muchos jugadores debutantes, que cada partido, cada minuto que disputan en la liga es un gramo más de experiencia que es fundamental sobre todo cuando no tienes, ¿no? Y estás adquiriéndola por primera vez. También que
Non, claro, o deporte profesional é gañar, non? E cando gañas, pois, crees máis no que faz, non? E bueno, que nos sirva para estar ledos, para celebrar ben a entrada de ano e para saber que ainda nos queda un mundo por diante e que cada partido, cada semana na Liga Endesa é dificilísima.